Sismólogos de la Universidad de California advirtieron sobre la posibilidad de que ocurra un gran terremoto, de moderado a grande potencialmente destructivo, cerca de la superficie de la Tierra en la falla de San Andrés, donde, de acuerdo a los investigadores, comprometerá áreas densamente pobladas del interior del sur de California, incluyendo San Bernardino y Moreno Valley. En un acto sin precedentes, Arabia Saudita otorgó la ciudadanía a Sofía, un androide superinteligente creado por una empresa de Hong Kong llamada Robotics. Me siento muy honrada y orgullosa de esta distinción única, dijo el robot en conferencia de prensa, una situación que causó polémica, pues el androide tiene más privilegios que una mujer de verdad en Arabia Saudita, ya que mientras Sofía puede caminar libremente por las calles o estar en público, las mujeres de Arabia ni siquiera pueden salir de casa. La comunidad internacional desconoció la declaratoria de independencia de Cataluña y señaló que apoyará las medidas impulsadas por el presidente Mariano Rajoy para mantener la paz, estabilidad y unión de España. También exhortaron a ambas partes para resolver la situación por la vía diplomática. El gobierno de México rechazó el señalamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que la crisis por el consumo de drogas en su país se debe al tráfico de heroína por la frontera sur, razón por la cual dijo es urgente la construcción del muro. Además, México propuso a Estados Unidos un enfoque de corresponsabilidad sobre el tema de las drogas, ya que no se derrotará a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes si se siguen buscando culpables.